way to get lost in you. Yeah, yeah, yeah. I wanna talk to you, baby. Say what's on your mind. Girl, tell me anything that you wanna do. Yeah, yeah, yeah. Ain't we all just looking for some love? La propuesta de gusto surge con una idea que trajimos en realidad de otros países, de viajes, de cosas que fuimos viendo que están pasando en el mundo. Vimos que es muy común que pasa en otras ciudades del mundo que la comida callejera está teniendo una importancia cada vez más grande y que este tipo de festivales están pasando semanalmente, una vez por mes, en eventos más grandes, más planeados, como lo que hacemos nosotros. Es como que está tomando una relevancia grande y nada, nos pareció que Montevideo estaba preparado para vivir experiencias de ese tipo, que la gente quería hacerlo. Y nada, nos pareció una buena oportunidad traerlo ahora, que está justamente como de moda todo el tema de los food trucks, de la comida en la calle. Se está generando como una movida fuerte. Nada, y nos gustó hacerlo acá en Montevideo. El objetivo que nosotros tenemos en realidad con el festival es... Nuestro objetivo principal es impulsar la gastronomía local y generar todo un espacio y un evento alrededor de la gastronomía que sirva como integración tanto para cocineros emergentes con otros de más trayectoria como con el público, con el resto de la gente. Y buscamos hacerlo en un ambiente al aire libre, distendido, familiar, complementarlo con distintas actividades y demás. Tenemos en total, son 35 propuestas gastronómicas distintas, que obviamente cada uno de los cocineros tiene 3 o 4 platos que van a estar sirviendo. Y además de eso tenemos toda la zona de mercado que ya teníamos, incluimos una zona de niños. Obviamente que las clases y charlas y distintos talleres lo vamos a seguir teniendo. Tenemos, por ejemplo, en la parte de clases, tenemos dos clases de cocina para adultos y 2 clases de cocina para niños. También un taller de huerta para niños y unas charlas de cocina que va a estar una a cargo de Gato Dumas y otra a cargo de la Asociación Gastronómica del Uruguay, que 2 chefs que forman parte de la asociación van a dar una charla muy interesante que creo que esa es una de las charlas que nadie se debería perder. Y después, bueno, como siempre, van a estar las bandas que van a estar acompañando. Para los niños vamos a tener otro tipo de actividades más... Nada, payasos, cosas del estilo para hacerlo como más divertido para ellos. Y como siempre, todo en realidad en torno a la comida y con actividades que complementen para hacerlo más ameno, nada más. De gusto, esta nueva edición va a ser el fin de semana que viene, el 29 y 30 de octubre. El sábado 29 es de 12 a 22 horas y el domingo de 12 a 18 horas.